Hi, everybody. Good Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Antonio Ginata. Soy el director de políticas aquí en Columbia Legal Services. Muchas gracias por estar aquí presentes. Como señalé, estamos ofreciendo interpretación en español. Y como lo estamos haciendo, vamos a tomar un descanso corto de 5 minutos cada media hora para ayudar a nuestro intérprete a descansar un poquito. Les apreciamos su ayuda. Esto es lo que esperamos lograr hoy. Primero, me gustaría presentarles el trabajo de políticas que hacemos aquí en general en Servicios Legales Columbia. Luego les pediré a nuestros destacados defensores de políticas y socios comunitarios que analicen 4 de nuestros proyectos de ley prioritarios. Finalmente, después de nuestro segundo descanso de 5 minutos, daremos paso a las preguntas. Y también pueden colocar las preguntas en la caja de chat. Durante la mayor parte de esta hora, escucharán por parte de nuestros defensores y socios sobre 4 proyectos de ley prioritarios de la última sesión. Proyectos de ley relacionados con la protección de los inquilinos, el aumento de los salarios de los trabajadores encarcelados, la limitación de nuestro sistema dañino de deudas judiciales, LFO, por sus siglas en inglés, y el trabajo para garantizar la seguridad y la humanidad dentro de los centros privados de detención. Hablando de nuestra comunidad y socios defensores, quiero dar la bienvenida a Liliana Chumpitasi, líder y organizadora comunitaria de la Resistencia, Violet Lavatai, directora ejecutiva, y Terry Anderson, directora de política del Sindicato de Inquilinos del Estado de Washington, y Kelly Olson, gerente de políticas en Civil Survival. Y muchos amigos de nuestra comunidad de justicia social, muchas gracias por venir, gracias por unirse a nosotros. Vemos muchas caras aquí y no puedo decir los nombres de todos, pero sí reconozco que hay aquí representantes legislativos que nos han ayudado en la sesión legislativa. Primero, me gustaría hablar un poco sobre Servicios Legales Columbia y por qué trabajamos en políticas. Nosotros somos una organización de ayuda legal no lucrativa y trabajamos en todo el estado para transformar los sistemas que perjudican a las personas con pocos recursos, en particular a las personas encarceladas o indocumentadas. ¿Y por qué? Ese enfoque en esas comunidades se origina en la ley federal que prohíbe que las organizaciones de asistencia legal que reciben fondos federales representen a personas encarceladas o a personas sin estatus migratorio legalmente reconocido. Esa prohibición se aplica si se recibe $1 de dinero de ayuda federal y también prohíbe el cabildeo. En CLS no recibimos fondos del gobierno, por lo tanto no estamos limitados por las leyes federales. Y las personas que representamos podemos hacer demandas de colectivas y podemos abogar por cambios en la ley. Entonces, ¿cómo decidimos y cómo hacemos el trabajo que hacemos? En CLS podemos abogar por políticas para nuestros clientes, porque pueden ser su necesidad, y también podemos hacerlo, abogar por políticas a pedido de los legisladores con nuestra experiencia, y también podemos tomar temas que se han identificado por nuestros socios de asistencia legal, los cuales no tienen prohibido el cabildeo debido a restricciones federales. Recopilamos toda esa información a lo largo del año y desarrollamos un conjunto de prioridades legislativas a fines del verano. En esta lista de prioridades, en la última sesión, nosotros incluimos grandes esfuerzos sistémicos. Por ejemplo, trabajamos en asociación con grupos comunitarios para establecer con éxito un programa equivalente para inmigrantes que no son elegibles para Medicaid debido a su situación. Y muchas gracias a representante Tice, representante Gregerson,
el senador Cleveland, muchos legisladores quienes trabajaron duro para lograr esta realidad. Vamos a continuar con este esfuerzo en sesiones futuras para garantizar que este programa obtenga fondos completos y satisfaga completamente las necesidades de la comunidad. Trabajamos en la última sesión en asociaciones similares para crear un programa de desempleo financiado por el Estado para inmigrantes que trabajan y que tampoco son elegibles para el seguro de desempleo tradicional por las restricciones federales. Y ese trabajo continúa y va a seguir continuando en la próxima sesión. En CLS también podemos realizar labores defensivas. A menudo asumimos un trabajo defensivo. ¿Qué quiere decir eso? Independientemente de la composición de la legislatura, vemos año tras año proyectos de ley que dañan o denigran a las personas con bajos ingresos, personas sin hogar. Vemos proyectos de ley que disminuyen la voz y la fuerza de los trabajadores agrícolas, inmigrantes. Vemos proyectos de ley que refuerzan las desigualdades de nuestro sistema legal penal. Y quiero decir un segundito sobre esa sesión especial de la legislatura para garantizar la criminalización de la posesión de drogas en el estado de Washington. Obviamente, estamos decepcionados de que la legislatura adopte criminalizar la posesión de drogas, porque ese pacto ignora deliberadamente las profundas desigualdades en la aplicación de las leyes sobre posesión de drogas en nuestro estado. Esto es un problema de salud pública, pero esto va a continuar sirviendo como una puerta de entrada al encarcelamiento masivo. Vamos a continuar a hacer el trabajo para transformar los sistemas que hacen daño, como el encarcelamiento masivo, pero sabemos que el trabajo de políticas lleva tiempo y que la reforma sistémica es difícil, pero es un trabajo que nos enorgullece hacer. Y ahora, vamos a hablar de algunos de nuestros éxitos durante la última sesión aquí en Olympia y sobre algunos esfuerzos que se convertirán en nuevos éxitos futuros. Primero, permítame pasar el micrófono a Hannah Warner, una de nuestras abogadas, y a Liliana Chumpitasi de la Resistencia para hablar sobre nuestra medida exitosa para establecer condiciones básicas en los centros de detención privados. Hannah, te paso la batuta. Gracias, Antonio. Quisiera presentar a Liliana Chumpitasi con la Resistencia, y Liliana va a compartir con nosotros cómo es que las personas en centro de detención le están impactando tan negativamente por la detención. Gracias, Hanna. Y sí, mi nombre es Liliana Chumpitasi, soy una de las líderes de la Resistencia, con casi 4 años de experiencia en el sistema de detención. Nosotros en la Resistencia es una organización de base con 9 años de formación. Y nuestro principal objetivo es cerrar el centro de detención que está en Tacoma, que nuestra gente ya no sea detenida bajo ningún tipo de sistema, y eso incluye la detención digital y también los grilletes en los pies, y mucho menos queremos de que ellos sean deportados, como es lo que está pasando ahora masivamente. En la resistencia hacemos este trabajo porque ya no queremos más separación de familias, ni personas encerradas en jaulas en tiempos indefinidos. Que los derechos de los inmigrantes sean respetados y un trato justo para todos nosotros. Esa es nuestra lucha, y no hay una forma de cerrar, no hay una sola forma de cerrar el centro de detención. Por eso estamos intentando varias formas, como la HB 1090, que fue una ley que implementamos hace 2 años y que es una ley que prohíbe detenciones privadas en el estado de Washington. Esta ley fue basada en una ley similar a una de California que se llama la AB32. Esta ley recibió una demanda del entonces presidente Trump, y cuando Biden llegó al poder, continuó la demanda. Entonces California perdió porque los jueces federales dijeron que los estados no les pueden decir al gobierno federal con quién contratar servicios para detener gente inmigrante, pero dijeron que sí podemos como estado regular a este tipo de negocios. Así que basado en eso, decidimos hacer una propuesta de ley
que obligue de una vez por todas a las agencias del Estado a inspeccionar sin anunciar que van a ir a visitar las condiciones en el centro de detención de Tacoma. Y eso es la HB 1470, que recién ha sido ley. Entonces, esta ley fue trabajada conjuntamente, hablamos de la HB 1470, fue trabajada conjuntamente entre personas con experiencia en detención en la resistencia, como la señora María, es una madre que tiene a su hijo que se llama Santiago, él está detenido por casi 4 años de manera injusta, y también nuestro codirector, él es Manuel Abrego, que él también estuvo detenido por 1 año y medio en el centro de detención. Entonces, basado en sus experiencias, nosotros creamos el contenido y Columbia Legal Services nos ayudó a escribirlo. Eso es nuestro trabajo comunitario de base. Entonces, como he sabido, las condiciones en el centro de detención de Tacoma son de las peores. Como cuando hay inspecciones internas, son las mejores, ya que como son anunciadas, siempre todo limpio, todo perfecto. Entonces, estas son las inspecciones que tienen fecha y hora. Nosotros en la resistencia, al tener comunicación directa con los detenidos, podemos saber la realidad que nuestros líderes en detención nos comunican. Entonces, como para darles un pequeño contexto, nosotros recibimos llamadas y mensajes de gente detenida. Nos cuentan sobre muchas negligencias, como negligencias médicas. Hablamos de medicinas que se equivocan, entre otras cosas, la pésima calidad de la alimentación, comida con muchos carbohidratos, carne pasada, de repente con pedazos de algo que están construyendo, se les cae un pedazo de pared encima, un diente, y los que amarran, por ejemplo, el hot dog, hemos escuchado historias de esas. Entonces, son bastantes negligencias, y también sobre el cambio de ropa, no les cambian seguido. Hay personas que nos llaman y nos dicen que ya tienen más de 1 año y una vez les han cambiado de ropa, los juegos de cama, la misma historia. Entonces, cuando ellos quieren hacer un tipo de limpieza como para tener más ordenado, no son remunerados con el salario mínimo del Estado. Entonces, GIO, que es la compañía contratada por ICE para encargarse de todo en el centro de detención, ha encerrado a personas en confinamiento solitario en represalia por las personas que protestan o piden mejoras en alimentos o mejoras en derechos. Entonces, estos son unos pocos ejemplos que les podemos dar basadas en las experiencias de nuestros líderes, tanto afuera como dentro del centro de detención. Y con esto fue que se planificó crear la HB 1470. Ahora estamos trabajando para que el Departamento de Salud entre y haga efectiva esta ley. Ahora no cabe duda que el centro de detención es un lugar peligroso para cualquier ser humano detenido ahí. No hay una fórmula simple que nos ayude a cerrarlo, ya que el gobierno federal niega terminar contrato que tienen con GIO, pero eso obligamos al Estado de Washington a tomar responsabilidad por dicho negocio y responder a las constantes quejas que la gente detenida y explotada ahí con tal de hacer dinero de la miseria y del encierro de ellos. Esta sesión legislativa nos mostró que es posible tener un pueblo liderando en política pública y mostró que debemos seguir presionando al gobierno estatal y que responda a su responsabilidad por lo que sucede en el centro de detención. Y bueno, debemos de seguir el próximo año y los siguientes hasta que el gobierno y el Estado cumpla con el papel de proteger a los inmigrantes del Estado que estén detenidos y podrían ser detenidos por ICE. Muchas gracias. Thank you so much, Liliana. Muchas gracias, Liliana. Hola a todos. Me voy a presentar. No lo hice anteriormente. Soy Hannah Warner, abogada con Servicios Legales Columbia y parte de la coalición con Liliana y la Resistencia y muchos otros empujando para este proyecto de ley. Este proyecto de ley es parte de un esfuerzo de mucho tiempo para cerrar las operaciones del Northwest Detention Center en Tacoma y para los abusos que ocurren ahí. Y hemos estado muy agradecidos de trabajar con la resistencia en estos asuntos por los últimos 5 años. Como dijo Liliana, trabajamos en este proyecto 1090
para cerrar estas compañías privadas de detención, como se habló de que existe en California. Y desde ese tiempo, en California, hubieron problemas cuando se declaró inconstitucional. Queremos estar preparados en el evento de que en Washington esta prohibición de detenciones privadas se anule, se suprima, para tener mejores condiciones en ese centro privado. Ese proyecto de ley, tuvimos la oportunidad de preparar un proyecto de ley con miembros de la comunidad que reflejara las exigencias de la comunidad. Como dijo Liliana, esta propuesta vino de la necesidad y de una reunión por parte de la coalición donde todos hablaron y comentaron de los cambios que querían ver que sucedieran en la instalación. Específicamente, cambios que se pueden dirigir a todas las quejas y preocupaciones que la resistencia ha estado escuchando que vienen de los centros de detención de las personas que están detenidas ahí. Después de esa reunión, tuvimos una lista muy larga de todas las condiciones que las comunidades desean que se logren en esa instalación. Cosas como acceso al aire libre, comida con nutrición, acceso a artículos de higiene, llamadas telefónicas gratuitas y condiciones de aislamiento, lo que compartió Liliana, de que la gente las están tirando en aislamiento, en represalias, si se quejan de los abusos. Y también supimos que queremos protecciones como las inspecciones, multas, si la instalación quebra la ley, y un derecho de acción para que las personas que están detenidas puedan también presentar sus demandas contra los operadores de la detención por sus abusos. Lo próximo fue para CLS que nos ayudara con esa lista de exigencias para tener una propuesta y por suerte, la representante Lillian Stealth nos auspició mucho con el personal legislativo para tener una propuesta de ley que representaría adecuadamente lo que quería la comunidad y el interés de las personas detenidas. Y para ser honesta, no fue fácil. Perdimos algunas cosas en la propuesta original por medio del proceso legislativo. Por ejemplo, la versión original de la propuesta se hubiera aplicado a las detenciones privadas con los jóvenes, pero hubo algo de empuje con esta propuesta con ciertos condados que usan estas detenciones privadas para los jóvenes. Y entonces, digamos, un trato sacando algunas partes de esa propuesta. Entonces, solamente tiene que ver con el centro de detención privado para adultos. Esto es uno de los retos. Fueron unas enmiendas que se ofrecieron por el Senado que hubieran sacado el derecho a demandar. Y pues espero, menos mal que en el Senado los campeones estuvieron preparados y rechazaron esas enmiendas. Y aunque la propuesta se aprobó, todavía no hemos terminado con el trabajo, como dijo Liliana, ya estamos teniendo que ver esta ejecución, implementación de la propuesta. La coalición está reuniéndose con el Departamento de Salud, quien es la agencia de responsabilidad de la reglamentación y la instalación, y la meta de asegurar que la comunidad esté involucrada durante todo el proceso de implementación, incluyendo durante el proceso de reglamentación, porque las opiniones y experiencias de la comunidad es muy importante para asegurar que las agencias, el desarrollo de la agencia sea efectiva en las inspecciones.
Y para cerrar, voy a compartir con ustedes que cuando tenemos una gran colaboración entre los abogados, los defensores, los grupos comunitarios como la resistencia y miembros de la comunidad, o dentro de los centros de detención, todos trabajando juntos, podemos crear una legislación fuerte y poderosa. Y muchas gracias a Liliana, a todos por todo su liderazgo, todo el liderazgo de la coalición La Resistencia. De veras, es una dicha poder trabajar en esas propuestas. Estamos muy emocionados. Muchas gracias, Hannah y Liliana, por esa información tan valiosa, importante, y este trabajo que se necesita continuar, como mencioné. Estamos haciendo interpretación simultánea, y para hacerlo justamente vamos a tomar una pausa de 5 minutos, la primera pausa de 2 pausas, para darle al intérprete una oportunidad de descansar sus bocas cordales. All right. And we muy bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias a todos. Ahora vamos a pasar a mi colega Sarah Nagy, quien va a hablar sobre la larga jornada de propuesta 1074. Ok, Sara. Hola a todos. Mi nombre es Sara Nagy. Soy abogada en la oficina de Olimpia. Esta última sesión aprobamos la propuesta HB 1074, lo cual reformó el proceso en que los caseros sacan dinero del depósito de los inquilinos. Y trabajamos eso por 4 sesiones con nuestros amigos en el sindicato de inquilinos. Quiero invitar a Violet y a Terry para que nos hablen un poco sobre qué es lo que hace el sindicato de inquilinos y qué significa este trabajo que hicimos para los inquilinos. Gracias, Sara. Hola. Mi nombre es Violet Navatay, directora ejecutiva del Sindicato de Inquilinos del Estado de Washington. Somos defensores de inquilinos en el Estado de Washington. Y la propuesta 1074 fue una de las propuestas que Terry Anderson no es solamente la directora de política, es también la directora en Spokane. Y tuvimos una conversación en esta sesión y llamamos a Sara y le dimos que sí queremos. Necesitamos concentrarnos en este esfuerzo para aprobar esta propuesta, porque nuestro personal hemos estado persiguiendo o estamos tratando de comunicar a estos caseros que cobran, además de agarrar el depósito, ponen deudas, y 90% de la comunidad que están afectadas son personas de raza negra, de raza café, personas obreros, personas con pocos recursos. Son prácticas muy injustas que hacen con la comunidad. Por eso, nosotros no somos abogados, somos organizadoras. Eso es lo que me gusta decir, organizadoras comunitarias. Nuestro trabajo es ayudar e incrementar, escribir cartas a estos casos con este problema de los propietarios por estas acciones injustas. Ahora le paso la batuta a Terry. Hola a todos, soy Terry Anderson, soy la directora de el Sindicato de Inquilinos en Spokane, y también la directora de política en el estado. El proyecto 1074 va a ser increíblemente útil para los inquilinos. Tenemos una línea de ayuda que los inquilinos pueden llamar y llaman todos los días con asuntos, problemas. Y esto, yo diría, esta de los aumentos de renta es una de las más llamadas que recibimos, y esto de los depósitos. En vez de recibir su depósito, lo que reciben es una factura de que deben dinero. Entonces, llamamos a los inquilinos para que
declararan y testificaran su historia. Una de las cosas comunes es que los inquilinos recibían un sobre, una carta que debían tal cantidad de dinero y no ponían específicamente de qué ese, por qué debían ese dinero y cómo es que era que los propietarios llegaron esa, calcularon esa cantidad. Mi experiencia es que los inquilinos que no hablaban inglés tenían más, estaban más impactados porque los propietarios se aprovechaban de ellos. Cuando hacía talleres sobre con coaliciones, me preguntaban, ¿por qué cuesta $80 reemplazar un foco? Porque esos son los números, los costos que estos caseros ponen en esta factura. O, por ejemplo, ponían $900 para reemplazar una puerta sin ningún recibo, sin ningún talón de cheque, ninguna hoja de datos de que hubo algo de labor. Entonces, esta propuesta exige que los caseros especifiquen cómo fue que llegaron esos números y que no vayan a poner arbitrariamente números. Esto, de hecho, va a salvar, va a ayudar a las personas en sus viviendas, porque muchas veces cuando recibíamos estas llamadas, a los inquilinos les rechazaban sus solicitudes de vivienda y no sabían por qué le estaban rechazando su solicitud de alquiler. Esto no puede suceder más. Gracias, Servicios Legales Columbia. Gracias a ustedes, los legisladores de Washington, porque esta propuesta va a ser algo tremendo que va a ayudar a los inquilinos vulnerables. Muchas gracias. También quiero decir gracias a Sara, porque trabajamos mucho, muy, muy de cerca y este equipo somos un equipo bien tremendo. Y entonces con esta propuesta 1074, nosotros estamos tan contentos de que esta propuesta por fin se aprobó. Gracias, Sara. Gracias a ustedes dos. Ha sido algo tremendo trabajar con ustedes y estoy de acuerdo que hacemos un buen equipo. Ahora voy a hablar un poquito sobre los detalles de la propuesta, cómo es que se aprueba. Nosotros comenzamos con este trabajo en el 2019, cuando empezamos a escuchar de nuestros defensores y socios de que estaban viendo más y más clientes con problemas con sus depósitos de seguridad y que estábamos viendo que esto sucedía por todo el estado de Washington con este problema. Y Terry habló de estos costos tremendos que les ponían mucho dinero por alguna cosita. Y la gente aprendía luego, más tarde, años después, de que tenían deuda a un casero por cientos y cientos de dólares. Y ni lo sabían porque nunca le entregaron nada sobre de qué se le estaba cobrando. A veces escuchaban de ellos solamente cuando trataban de firmar un contrato nuevo de alquiler y encontraban, ahí averiguan que tenían una deuda. Entonces trabajamos con inquilinos representando en disputas legales con los propietarios y la propuesta queríamos que ayudara a los dos lados en ese dato. En la versión, ¿qué es la información que el casero tiene que darle al inquilino y cuáles son las cosas que tienen que acordar al final de la tenencia cuando el casero le da una factura por daños? Y Neil and Ty, representante Neil and Ty, ha sido un auspiciador y campeón increíble. Ella escucha a los inquilinos de su distrito y pensó que esto iba a traer mucha justicia a un sistema desequilibrado. Especialmente, ella pensó que la propuesta iba a ayudar a familias inmigrantes. Como dijo Terry, porque es difícil tener una esta discusión con los caseros por cargos fraudulentos. También escuchamos por parte de representantes Peterson y Cooker, que estaba en el Comité de Viviendas en el Senado,
quienes también estaban también apoyando la propuesta. Negociamos por 4 sesiones legislativas. Trabajamos con las autoridades de vivienda, con asociaciones de propietarios privadas, con legisladores, y los caseros propietarios estaban muy, muy opuestos. Decían que esto va a ser mucha administración y que escuchamos muchas palabras de que que iba a ser dificultoso el tener que darle un recibo al inquilino antes de que se mudaran. Pero bueno, finalmente en esta sesión, última sesión, pudimos negociar una versión de esta propuesta que los caseros no opusieron. Entonces, pienso que esto fue porque escuchamos de parte de tantos y tantos inquilinos durante estas 4 sesiones. Al principio, los legisladores decían: nosotros nunca escuchamos de este problema, nadie habla de esto. ¿De veras está sucediendo esto como ustedes dicen? ¿Acaso estamos legislando para solamente un pequeñito grupo y gastando el tiempo, desperdiciando el tiempo de todos en esta sesión legislativa? Pero los inquilinos se aparecieron, se presentaron, venían a la legislatura, escribieron a sus legisladores y a Terry y Violet compartieron sus historias. Y con el tiempo simplemente les convencimos que esto era un problema muy grande y que afectó a muchas personas. Por lo tanto, estamos muy contentos de que se aprobó y muchas gracias al sindicato de inquilinos por su trabajo. Gracias, Violet. Gracias, Terry. Gracias, Sarah. Ahora vamos a regresar a Hannah para hablar de 2 proyectos de ley involucrando el sistema de justicia. Bueno, ahora se lo voy a pasar a Kelly Olson con Civil Survival para que se presente. Hola a todos, mi nombre es Kelly Olson y yo soy la directora de política para Civil Survival. Es una organización liderada para y por las personas previamente encarceladas, que yo, como yo. Esto es muy importante para mí, que trabajemos en la legislación y que ayudemos a las personas con remedios por estas consecuencias. Cuando tienes un cargo de un delito grave, tiene muchas consecuencias. Se lo paso a Hannah. Gracias, Kelly. Nosotros tuvimos la suerte de trabajar no en uno, pero en 2 propuestas en esta última sesión, la propuesta 1024 y la 1169. ¿Puedes compartir un poco sobre por qué la propuesta 1024, la cual tiene que ver con los salarios para los trabajadores encarcelados? ¿Por qué esta propuesta se necesitaba y qué es lo que se enfrentan, a qué se enfrentan los encarcelados sin este tipo de remedio? Sí, la 1024, también conocido como salarios reales, salarios justos, esta propuesta en la labor, las obras en las prisiones, es como una extensión de la esclavitud, porque es una labor forzada. Aunque las prisiones en Washington sí pagan, no pagan mucho, y hay otros estados, en nuestro estado, que pagan nada, no pagan nada, y es un trabajo forzado. La mayoría de los trabajos son 42 centavos por hora que las personas ganan, y es bastante caro estar en prisión. Y quiero recordarles que cuando estás encarcelado, no solamente estás encarcelando a la persona, estás encarcelando a toda la familia que tienen que pagar el precio cuando tienen una persona, un familiar encarcelado. Y mientras que estás encarcelado, hay comisarios, es decir, tienes que pagar por cosas de higiene básica. Y hay veces que
tienes cosas, pero, por ejemplo, si quieres una mejor calidad de deodorante, porque lo que te ofrecen no te ayuda, en realidad no es muy bueno, de buena calidad. Entonces tienes que pagar cosas como jabón, deodorante, productos de higiene femenina. Esos son ejemplos. Y si tienes los dientes que te duelen, necesitas la pasta de dientes para dientes sensibles. Esas cosas que cobra en el comisario tienen un costo muy caro. Le suben el precio ahí. Y otra cosa, aunque solamente estás ganando 42 centavos por hora, hay algunos trabajos en que pagan un poco más de eso, pero la mayoría de personas solamente le pagan 42 centavos por hora, y también hay multas y que provienen de eso, que se sacan de ese dinero, las deudas judiciales, LFO, que las restan, y hay otras cosas que te quitan de ese dinero. Entonces, en realidad no queda nada para pagar por las llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos a la familia, porque te cobran por todo. Todo, todo lo que se pueda imaginar te lo cobran. Y hay castigos. Si rechazas trabajar, hay castigos. Por ejemplo, quizás pierdes el privilegio de visitar a tu familia o a visitar a tus niños. Y una razón grande de por qué necesitamos esto para Civil Survival, porque nuestro enfoque es para la entrada, para comenzar cuando salimos afuera, pero también la propuesta comenzó a traer el salario mínimo, y sabemos que eso fue audaz de pedir el salario mínimo, pero eso trajo atención al asunto y el enfoque a estas condiciones en que la gente trabaja. Pero creemos que las personas que están en las cárceles y trabajando, la propuesta tenía una parte de ahorro mandatorio para que cuando salgas tengas algo para poder tener una base a cuando te liberen. Porque el modelo actual no te da nada. Y la gente que está trabajando se les debe compensar. Y esta fue una manera de proporcionarles algo de económico para cuando puedan salir y que puedan tener una transición exitosa a la comunidad. Y ahora le paso la batuta a Hannah para hablar de más detalles de la propuesta y qué fue lo que pasó. Gracias, Kelly. Quiero decir que Cielis estuvo muy emocionado de la invitación de la coalición de Civil Survival para abogar por esta propuesta 1024. Ya había una propuesta que se alinea con los valores de investigar y terminar con las injusticias económicas en las prisiones. Y también tiene sentido para CLS de ayudar y apoyar, porque nuestro trabajo con las comunidades de los clientes de mucho tiempo y con estos sistemas racializados que excluyen y que tienen estos vacíos legales que impactan a los trabajadores con pocos ingresos, sin protecciones, y para también ayudar. CLS también con DOC y otro departamento de correcciones, nosotros habíamos escuchado muchas preocupaciones de miembros de la comunidad que estaban encarcelados con esas deducciones de su pago. Y combinación con estos costos altos de las tiendas de comisario, es que la gente en las prisiones
en sus condiciones de vivienda. No tenían dinero ni para pagar por cosas básicas como el jabón y la pasta de dientes. Un reto grande en que enfrentamos con esta propuesta y otras es con el presupuesto que no está muy bueno porque el dinero en la nota fiscal estaba bastante alto porque se estimaba que sería 130 millones de dólares que se necesitaría para pagar a los trabajadores que están encarcelados unos salarios más altos, incluyendo pagar el salario mínimo para los trabajadores que están empleados en las industrias de detención, de corrección. Y si vemos la nota fiscal, eso era 130 millones de dólares, aparte de las ganancias que el Estado está logrando de este tipo de modelo de esclavitud moderna. Como explicó Kelly, es una continuación de esa provisión que permite el trabajo forzado en las cárceles. Y por cientos de años, este sistema con encarcelamiento masivo y no paga un salario justo a los trabajadores encarcelados. Quiero compartir algo de que el Departamento de Licencias estimó que costaría un extra 5.4 millones de dólares por año para pagar a los trabajadores en las prisiones, pagar el salario mínimo. Actualmente, a ellos se les paga solamente $1.51 por hora en promedio. Entonces, con la situación fiscal, decidimos hacer un compromiso, un trato. Esto incluía requerir que el Departamento de Correcciones no pagara menos de $1.50 por hora, lo cual es más alto de que lo que se gana ahora, como enseñó Kelly. La mayoría gana solamente 42 centavos por hora. Y bueno, sin embargo, a pesar de tomar las enmiendas, la propuesta murió, pero la legisladora siguió batallando y tuvo éxito para lograrlo, ponerlo en el presupuesto. 3.5 millones de dólares por año para el DOC para incrementar. No menos de $1 por hora para los trabajadores encarcelados en los trabajos y trabajando. Esto también es un resultado que sí se puede ofrecer algo, algún alivio. Y para cerrar, quiero compartir algo con ustedes. Para la próxima sesión, vamos a realizar una encuesta con nuestros socios en las prisiones y sobre otros asuntos, sobre su bienestar económico. Vamos a publicar un informe en el 2024 para informar a nuestra abogacía y tener concienciación sobre el asunto. Ahora creo que podemos cambiar y hablar de la propuesta 1169 sobre las deudas judiciales. Ahora le voy a pedir a Kelly de qué es la propuesta 1169 y por qué es tan importante para la comunidad. Gracias, Hannah. Entonces, propuesta 1169, una vez, tiene que ver con las deudas judiciales en las prisiones por los procesos judiciales. Una razón grande de esto, por sus siglas en inglés, LFO. La última
las últimas multas obligatorias en los años previos las pudimos anular. Eras el panel de víctimas, DBA, que era $500, y la prueba de ADN, que era $100. Todas las otras multas son opcionales, si puedes pagarlas o no. Y la razón de por qué esta propuesta es necesaria es que la mayoría de las personas que están en el sistema judicial no pueden pagar estas multas, estos honorarios. Y al fin del día, estamos gastando dólares para recolectar un poquito de centavos. Y estas multas son para personas que no pueden pagarlas. Y sabemos, como se mencionó anteriormente, que en el sistema de encarcelamiento, estas multas pueden afectar a las personas de raza negra, indígenas, más que a otras comunidades. Y cuando tienes estas multas y estos honorarios, estás como ya estancado, no puedes liberarte de esta multa. No puedes hacer nada hasta que pagues con estas multas. Y sabemos que la mayoría de las personas que están pasando por esto no pueden pagar esas multas. Y DPA es una multa que va al fiscal para pagar por los paneles de víctimas. Y luego, la otra cosa es que la prueba de ADN, el centro, los patrulleros del estado de Washington hacen la prueba de ADN y tienen una base de datos sobre eso. Parte de las propuestas era para que ese dinero se reemplazara por el estado, para que esos servicios estén disponibles para sobrevivientes de crímenes y que se proporcione con una base de financiación estable para incorporar todo eso en vez de respaldarse en personas que no pueden pagar por estas multas. Ahora se lo paso a Hannah para que hable un poco. Entonces, bueno, sabíamos que en la sesión que necesitábamos reunirnos con los legisladores para que entiendan estos asuntos del ADN y del panel a víctimas y qué podían hacer para ayudarles con la propuesta 1169. Y entonces aprendimos que no teníamos un problema de políticas, pero teníamos un problema de dinero. El costo de reemplazar esos ingresos de 4 millones al año. Y teniendo esto en mente, y eso es uno de los retos que tenemos, que se convirtió en una oportunidad, porque aceptamos enmiendas por el representante Chain en la Cámara, en el Pleno de la Cámara, con cambios de eliminando el DPA, solamente para las personas indigentes. Y luego, para los adultos, un estándar que colocamos para 1410 y extender la definición de indigencia. Aunque ese trato, bueno, cambió la propuesta, sí se logró la nota fiscal que fuera menor y que de esa manera pudiéramos efectivamente persuadir al comité fiscal de que con estos cambios solamente sería 1.8 millones al año. Ahora quisiera que pensar en estas dinámicas de la coalición
es que necesitamos unir las fuerzas en la coalición. ¿Y puedes hablar de cómo fue que se logró eso? Sí, claro. Tenían una propuesta enfocada en los jóvenes y en las multas, en restitución y otras cosas, y eso no se pudo aprobar por el Senado. Nos estábamos apoyando nuestras propuestas con la idea de que después que se murió esa propuesta, que se unieran a nosotros para intentar de agarrar algunas de las provisiones. Y específicamente lo que hicimos fue para los adultos, que esas multas están ahí, para los adultos sí pueden pagar, pero para los jóvenes se eliminó. Y también no se puede recolectar de los jóvenes. Entonces, nos ayudó mucho podernos unir con los jóvenes porque la campeona Simmons en la Cámara de Representantes y en el Senado no teníamos a alguien, pero con la propuesta de jóvenes sí teníamos. Y entonces pudimos lograr que se realizara esta propuesta. Gracias, muchas gracias, Kelly. Y creo que, bueno, ahora cerraron de 11:69. Podemos compartir algunos resultados. Voy a compartir que algo que tiene que es importante tomar cuenta de la nota fiscal y los números y argumentar para un impacto menor del presupuesto para poder aprobar la propuesta. Y también la coalición, tuvimos a Evan, quiero darle un aplauso a Evan, y también tenemos una coalición muy dedicada y podemos lograr una reforma con 11:69 y con la 14:12. That indigent defendants in our state will no longer be sentenced to mandatory LFOs without the possibility of seeking relief based on their financial circumstances. And so I will pass it back to Kelly to share what are your main takeaways from this session and what are some of our next steps since the bill has passed. I'll go really quickly because I know it's time for a break. Basically just one, don't give up. Básicamente no se den por vencidos con estos cambios incrementales que podemos lograr para continuar la conversación y tener unos socios fuertes en la comunidad. Gracias, Kelly. Gracias, Hannah. Vamos a tomar nuestra segunda pausa. Si usted tiene preguntas, póngalas en la caja de chat y cuando regresemos vamos a estar hablando 10 minutos para contestar estas preguntas. Gracias. Nos vemos en 5 minutos. Hola a todos. Ya estamos de regreso para nuestras preguntas y respuestas y el cierre. Tenemos como 7 minutos y tenemos una pregunta de Terry Price. Gracias, Terry, por tu pregunta. La pregunta es sobre la colección de las deudas judiciales por Departamento de Correcciones. Los secretarios de los tribunales tienen un sistema complicado para los datos. Cuando alguien debe deudas judiciales, se encarcela y luego los liberan. Si funciona el sistema, en otras palabras, cuando la gente sale, las cuentas de deudas están correctas. Sí, estoy de acuerdo que nuestro sistema en general de datos no es muy bueno. Y entonces pienso que recomiendo
que las personas antes de salir de la cárcel tengan un estado de cuenta correcto de qué es lo que deben y se aseguren de que tenerlo. Y hay algunos abogados que ayudan con esas deudas judiciales y la respuesta rápida es que no sé qué tan correctas esos datos, estado de cuentas. Entonces, mejor es agarrar los datos del Departamento de Correcciones y verificarlos. Gracias, Kelly. Aquí veo otra pregunta sobre el aislamiento solitario y por qué no todos tienen estas protecciones. Bueno, para asegurar que hay una coalición grande que está trabajando para establecer un fin, para poner un fin a esta detención, es algo muy difícil. Yo sé que los presupuestos incluyen $5 millones para reducir el uso de aislamiento solitario, pero lo hace por medio de contratar a más personal. Entonces, como este empuja y jala, que es difícil, porque si queremos incrementar el número de personal para reducir el aislamiento solitario, estamos haciendo este trabajo. ACLU está haciendo también, está alineado con este trabajo. Y sobre cómo es que lo colocamos en esta propuesta, por buena defensoría, buena abogacía, buenos auspiciadores, y también queríamos tener nuestro pie. Queremos hacerlo. Yo no creo que no veo ninguna otra pregunta. Quiero darles las gracias a todos por venir. Por favor, les pido que sigan, que estén conectados con los grupos que estuvieron aquí, apóyenlos, únanse a nuestra lista de correo electrónico, apúntense para recibir nuestras comunicaciones y noticias de eventos como este y publicaciones sobre lo que estamos haciendo. Y siempre recibimos y nos gusta recibir sus comentarios, sus opiniones. communications@columbialegal.org. Muchas gracias. Antes de terminar, muchas gracias al intérprete por hacer el trabajo. Es importante y difícil y lo apreciamos. Muchas gracias. Que tengan una buena tarde.